Josué 10. Un sucedió, pues, que Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que estaban en medio de Israel. 2. Se atemorizó mucho con ello, porque Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. 3. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. 4. Venid en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. 5. Se juntaron y subieron los 5 reyes amorreos. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, con todas sus tropas. Asediaron Gabaón y la atacaron. 6. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no dejes solos a tus siervos. Sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. 7. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. 8. Y Yahvé dijo a Josué, no les temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. 9. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. 10. Yahvé los puso en fuga delante de Israel y les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los batió hasta Aseca y hasta Maqueda. 11. Mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Aseca grandes piedras, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espada. 12. Entonces habló Josué a Yahvé, el día que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo, detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aiyalón. 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. 14. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera a Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. 15. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. 16. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maqueda. 17. Se dio aviso a Josué, han sido descubiertos los 5 reyes, escondidos en la cueva de Maqueda. 18. Josué respondió, roda unas piedras grandes a la boca de la cueva y poned junto a ella hombres que la guarden. 19. Y vosotros no os quedéis quietos, perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada, no les dejéis entrar en sus ciudades, porque Yahvé vuestro Dios los ha puesto en vuestras manos. 20. Cuando Josué y los israelitas acabaron de causarles una grandísima derrota, hasta acabar con ellos, los supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento, junto a Josué, a Maqueda, y no hubo nadie que ladrara contra los israelitas. 22. Dijo entonces Josué, abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. 23. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a los 5 reyes. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. 24. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado, acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas. 25. No tengáis miedo, les dijo Josué, ni os desaniméis. Sed valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tenéis que combatir. 26. Acto seguido, Josué los hirió, les dio muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta la tarde. 27. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido, y echaron unas piedras grandes a la boca de la cueva. Allí están todavía hoy. 28. El mismo día Josué tomó Maqueda y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey.
Los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie, e hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. 29 Josué, con todo Israel, pasó de Maqueda a Libna y la atacó. 30 Y Yahvé la entregó también, con su rey, en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. 31 Josué, con todo Israel, pasó de Libna a Laquis, la asedió y atacó. 32 Yahvé entregó Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día, y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Libna. 33 Entonces Horam, el rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué le derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar ni un superviviente. 34 Josué, con todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. La sitiaron y atacaron. 35 La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. 36 Josué, con todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y a la atacaron. 37 La tomaron y la pasaron a cuchillo, con su rey, todas sus ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni un superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, a ella y a todos los seres vivientes que había en ella. 38 Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. 39 Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades, las pasaron al filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y su rey, igual que había hecho con Libna y con su rey. 40 Batió, pues, Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. 41 Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. 42 Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. 43 Josué, con todo Israel, se volvió al campamento de Gilgal.